Amigos, bienvenidos, bienvenidos a un video más en el canal de Mundo al Vuelo. Bueno, vamos a darle entradita a este video. El video de hoy va a ser totalmente diferente, no vamos a volar en el día de hoy. Vamos a enseñar lo que es cómo configurar la computadora de una Airbus A320. Luego ya les estaré mostrando cómo es el avión y todo. Vamos a darle un pequeño tiempo a las personas para que se vayan conectando aquí a este directo. Va a ser muy interesante, yo sé que les va a ayudar a muchas personas que están empezando en este mundo de la aviación. Y bueno, pues amigos, los dejo con un poco más de música mientras la gente se está conectando. Muy motivados, excelente todo, y bueno, ahí vamos con la música. Bueno amigos, pues hoy voy a hacer lo que es la programación de un plan de vuelo ingresado en lo que es la MCU de un Airbus 320. Ya les voy a estar por acá mostrando lo que es el avión en el que nosotros nos encontramos. Denme un momento. A ver si ya lo pueden ir viendo ustedes en la pantalla. A ver. Listo, excelente. Bueno, ahí ustedes ya lo pueden estar observando. Nos encontramos, pues, como siempre hacemos los vuelos prácticamente todos en la compañía de Avianca. El día de hoy no vamos a encender motores, no vamos a viajar ni nada de eso. Hoy vamos solamente a programar lo que es la computadora del avión. Entonces, acompáñenme a la cabina para empezar a enseñarle, pues, lo que es todo el procedimiento para ingresar todos los datos y todo lo que se necesita para nosotros poder tener la ruta hacia un aeropuerto al que vamos a ir. Bueno, me preguntarán en dónde estoy ahora. Pues en este momento estoy en Panamá. Aquí, pues, como pueden observar, aquí está la banderita de Panamá. Estoy en el aeropuerto de Tocumen. Y bueno, los voy a mostrar así un poco desde lejos. Me encuentro en el simulador de X-Plane 11. Aquí, pues, como lo pueden observar, es un aeropuerto grande, tiene dos pistas, tiene cuatro llegadas. Entonces, pues, es un aeropuerto muy interesante. En el día de hoy, pues, tenemos buenas condiciones meteorológicas, no está lloviendo, pues, tenemos algo de nubosidad, pero nada, perfecto. Entonces, nos vamos a cabina.
Y aquí les voy a estar mostrando lo que es. A ver si puedo lograr acá ponerlo en la captura de pantalla. Lo que es. Lo que nos da lo que es el despacho. A ver, me estoy por acá. Entonces, captura de ventana. Listo. Bueno, pues aquí como pueden observar a la mano derecha, les estoy mostrando lo que es un programa que ustedes los pueden encontrar en el internet. Yo lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción sobre el SimBrief. Este SimBrief es el que se encarga de usted darle más o menos todo lo que es el despacho de una aeronave. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Entonces, pues aquí vamos a observar lo que son combustibles. Vamos a ver lo que son el mínimo takeoff, que es, por ejemplo, el avión está lleno con un 5861. Aquí pues nos dicen que como mínimo, el mínimo, ah, no, no, espere, espere. El block fuel es 6000, o sea, tenemos 6000 de combustible y el mínimo para poder despegar desde Tocumen es el 5861. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que si nosotros aquí, si nosotros nos remolcan con 6000 de combustible, 6000 son como 6 toneladas de combustible, entre el rodaje y la llegada a la cabecera de la pista, si nosotros vamos a ingresar a la pista y tenemos menos de este mínimo takeoff fuel, no podemos despegar. O sea, literalmente tendríamos que regresarnos a esta plataforma para nosotros poder otra vez abastecer los 6.000 kilogramos de combustible y volver otra vez a despegar ya con más de 5.861. Eso casi siempre, muy, muy, o sea, nunca pasa. Pero bueno, uno no está exento de que hayan demasiados tráficos, demasiados aviones y bueno, pues entonces no se puedan hacer. Bueno, pues por aquí arriba pues nos van a mostrar de que estamos en el aeropuerto de Panamá y que vamos con destino hacia Medellín, Río Negro, José María Córdoba se llama el aeropuerto. Por aquí al lado pues nos va a mostrar lo que es la ISA, que es más o menos lo más importante que se puede sacar de acá, que es lo que es la temperatura del avión cuando ya está en crucero. Entonces, pues eso ya ahora en el plan de vuelo ya lo vamos a ingresar. Seguimos bajando por acá y por aquí pues lo que pueden observar es ya nos muestran lo que es la ruta. Entonces, pues nos dicen de que vamos a salir por la pista 03 derecha y vamos a llegar a la pista 01 en Río Negro. Aquí pues nos dicen de que eso todo lo hace el despachador, que es el que nos indica qué es la ruta más asequible para nosotros gastar menos combustible y demorarnos menos en el vuelo. Entonces decimos que salimos por una instrumental Orepi 1 Alfa, hacemos un directo hasta Pumba, entramos una aerovía Unifor Alfa 323 y esa aerovía nos va a tirar hasta IPROS. De IROPS vamos a hacer un directo hasta Nenes y ya luego vamos a ingresar lo que es a Nenes y no me acuerdo cómo es que es la esta para la llegada, pero ahorita ya todo eso lo vamos a ir explicando cada paso que vamos viendo este video. Bueno, para las personas que están conectadas, necesito que me den 5 en el chat si me están escuchando bien, si están viendo bien la imagen, por favor. Para las personas que estén conectadas, escribirme 5 en el chat, se los agradezco mucho. De todas maneras, darle gracias a las personas que siempre están pendientes de este canal, a los nuevos que se suscriban, que le den a la campanita para que puedan recibir la notificación de un nuevo video. Entonces, pues nada, chicos, bueno, por acá pues tenemos lo que es tiempos, horas Zulus y bueno. Aquí, pues esta parte de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos 125 pasajeros, tenemos una carga de 2.200 kilos, que son como 2.2 toneladas, el payload de 15.2, el Zero Full Weight de 59.0, este Zero Full Weight y esto cambia a medida de los pesos de que se le van poniendo al avión, pero bueno, tengan presente aquí que tenemos un Zero Full Weight de 59, entonces vamos a ver si la computadora nos lo muestra igual como está aquí en esta hoja. Tenemos un combustible de 6.100 kilos. Y bueno, ya esto otro pues ya no es tan necesario porque
No podemos pues verlo así todo. Listo. En esta parte de acá, lo que vamos a hacer es, nos van a mostrar todo, nos van a mostrar todo lo que son vientos en lo que son las altitudes de ascenso, crucero y descenso. Bueno, pues un saludo muy cordial para Jimena Ramírez, Lorena Toro, bienvenidas al canal. Listo. Aquí, para las personas que estén viendo el video, si lo pueden compartir con más amigos para que lo puedan observar y todo, el día de hoy va a estar muy, muy interesante este video porque les va a mostrar muchas cosas que le pueden servir en el caso de que puedan instalar un simulador de vuelo y puedan volar esta clase de avión. Bueno, por acá tenemos esto, lo que son los vientos, que también es muy importante con los vientos, porque cuando nosotros estemos en el aire, estos vientos, si nosotros se los metemos a la computadora, es lo que nos va a hacer es que va a llevar el avión más óptimo y nos va a llevar el avión mucho más, o sea, todo se basa a base del combustible. Entonces, cuando un avión va más óptimo, los motores se esfuerzan menos. Entonces eso genera menos cantidad de combustible y eso es lo que le interesa pues a las aerolíneas y a todas las personas. ¿Qué más nos muestra pues por acá? Pues nos muestra lo que son las rutas. En la parte de acá de arriba nos va a mostrar lo que es el aeropuerto alternativo, que como aeropuerto alternativo tenemos Bogotá, en caso tal de que nosotros vayamos a ir hacia Río Negro. La pista de Río Negro esté cerrada, haya una emergencia, de pronto un avión aterrizó y derramó combustible en la pista, entonces el India Romeo está chequeando la pista, haciendo revisión de pista y nos dice, no, Avianca tal, no pueden aterrizar en el momento, tienen que hacer una espera, la espera va a base del combustible que nosotros tenemos aquí. Decimos que tenemos como espera más o menos 15 minutos sobre el aeropuerto. Entonces, si nosotros no podemos sostener esos 15 minutos, lo que hacemos es, no, control, directamente nos vamos al alternativo. Y así es que pasa pues en la vida real. Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, sin más charla ni nada, vamos a ir de una vez aquí a lo que es la MCDU. Aquí pues se las presento. La MCDU, pues entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que chequear? Lo primero que tenemos que chequear. Espérate, yo miro a ver qué tengo, a ver qué me pasa con el mouse. Espérate un momento. Espera a ver qué. A ver, porque se me ha perdido. Veo que ustedes pueden observar el mouse mío en la transmisión, pero se me ha perdido a mí de acá del computador. Espere, a ver, yo miro a ver qué le puedo solucionar a esto. Bueno, pues chicos, voy a parar un poco aquí mientras soluciono lo que es aquí la cuestión del mouse. Son cuestiones pues de tecnologías pues de que se nos salen de las manos. Pero bueno, les voy a mostrar acá, pues les voy a dejar con un poquito de música mientras logro solucionar lo del mouse. Entonces, a ver, me sé, a ver, yo pues, quito esto.
lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Bueno, chicos, pues nada, ya estamos de vuelta otra vez acá. Pues se me apagó lo que fue totalmente el avión, pues yo lo tenía ya listo pues para lo que era el video, pero bueno, pues vamos a hacer esto pues rápido mientras pues la gente pues se sigue conectando. Y nada, no vamos a bajar la energía. Aquí pues vamos lo que es, vamos a alinear los IRS pues para que nos den la ubicación de en la que nosotros estamos. Y listo, perfecto, nos vamos aquí a lo que es la MCDU. Listo, perfecto. Entonces, vamos a volver otra vez a poner aquí lo que era la ventana en la que nosotros estábamos. Aquí está. Donde nosotros estábamos, pues para ya ingresarle pues todos los datos y todo eso. Entonces, nos vamos a dirigir acá. Deme un momento. Ok, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le pongo lo que es la captura de la ventana a donde yo tengo lo que es programado todo el despacho y todo, se me pierde el mouse del simulador. Entonces lo voy a tener que estar poniendo
así a ratos para poder irles explicando. Entonces, aquí nos vamos a ir. Lo primero que tenemos que hacer es que miramos lo que es la fecha de nuestro IRAC. Entonces, pues decimos de que tenemos el IRAC 2101. Estamos esperando que salga el de marzo, que es el 2103. Hasta el momento tenemos pues la del 21 de enero, pero pues igual está muy actualizado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos vamos a Init. En Init nos vamos a encontrar de que tenemos apartado de origen, destino, tenemos aeropuerto alternativo, el número del avión y el nombre con el call sign del que nosotros nos vamos a dirigir. Y vamos a tener por acá pues lo que es el crucero y las temperaturas. Tenemos el cosini, que eso también pues ahorita ya lo vamos a poner. Entonces, continuamos de que estamos en Panamá. Entonces, Panamá es My Papa Tango Oscar. Es MPTO hacia Río Negro, que es Sierra Kilo Río Negro. Entonces lo ponemos aquí en este apartado de arriba. Lo ponemos acá y entonces lo que hacemos es alinear los IRS. Entonces acá le damos en esta pestañita de acá donde dice IRS Init. Te le damos clic ahí y le damos acá en confirmar y él ya de una vez ya nos alinea los IRS. Bueno, aquí atrás, aquí en la partecita de acá, entonces aquí dice Flight Number. Entonces, aquí en Flight Number, entonces vamos a poner que somos el Avianca, por ejemplo, 9514. Con ese es que nosotros nos vamos a dirigir en las pues, comunicaciones con la torre y hasta que nosotros lleguemos hasta el otro aeropuerto. Decimos que en la plantilla que teníamos antes, que nuestro aeropuerto de alternativo era Bogotá. Entonces, Bogotá es Sierra Kilo Bravo Oscar. Estos códigos son basados en la IATA, o sea, son códigos IATA del Aerocivil y de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, están los códigos OASI o los ICAO y hay unos que se llaman IATA. Y las IATA, pues entonces se escriben así, Sierra Kilo Bravo Oscar, que quiere decir Bogotá. Perfecto. Entonces, pues aquí ya lo tenemos. Entonces, decimos que tenemos un cosini. El cosini es el que nos va a hacer que los motores ahorren mucho más combustible. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos un cosini muy bajo, lo que el avión va a hacer es que va a generar más empuje para que el avión ascienda más rápido y pueda llegar a la altitud de crucero en menos tiempo para poder que ya se establezca y continúe con una potencia estándar. Si nosotros le ponemos mucho cosini, entonces, ¿qué es lo que pasa? El avión se va a demorar mucho para ascender y va a ir gastando mucho más combustible en todo ese ascenso. Entonces, lo más practicable es ponerle un cosini bajito, por ahí de 10, de 8, hasta 15, más o menos así, para poder de que el avión suba más rápido y gaste menos combustible. O sea, al menos que el combustible que se gastó sea mientras subió y ya se estabilizó en el aire y listo y continuó pues su recorrido. Vamos a poner una altitud de crucero de 340. Entonces, acá esta temperatura ya se las voy a ir explicando en el SIMBRIEF de la plataforma lo que es el despacho. Bueno, para las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, algo que quieren saber o algo que no soy piloto real, ni soy una persona pues experta en el tema, pero pues en base de videos y de amistades que tengo que son pilotos y todo, pues me han estado enseñando muchas cositas, entonces pues le podría estar respondiendo pues a las personas y así pues vamos interactuando un poco en el chat, que el chat pues va a estar apareciendo en la pantalla de este video. Listo, entonces continuamos. Aquí en el lado derecho decimos que tenemos la topopausa. ¿Qué es la tropopausa? Que por ejemplo, el avión cuando está en el aire, él está en las capas atmósferas, entonces decimos que está la atmósfera, la tropopausa y bueno, unas capas pues más abajo, que pues en el tema no pues soy muy experto para extenderme. Entonces, aquí pues esto también lo que es el despacho nos lo va a ir generando, que es lo que nosotros tenemos que poner. Perfecto, entonces nos vamos a ir a lo que es
la ventana esta de donde nosotros tenemos el despacho, y entonces pues vamos a decir que la temperatura a 34.000 pies, tenemos una ISA de 13, nos pone P013. ¿Qué quiere decir la P? Que la P es más, y si apareciera una M es menos. Entonces, como tenemos P, y nosotros acá decimos que tenemos 52, entonces lo que vamos a calcular es que a ese menos 52 le vamos a poner más 13. Entonces nos va a dar menos 52 más 13, nos va a dar un menos 39 grados. Entonces le ponemos acá un slash para separar lo que fue la altitud y ponemos menos 39. Menos 39 grados. Esta es la temperatura real en la que el avión va a ir a 34.000 pies. ¿Por qué apareció la temperatura antes automática? Es algo que pone lo que es el simulador automáticamente con pues unos estándares que él tiene, pero entonces pues nosotros nos basamos en base de los documentos que nos da el despacho. Listo, pues entonces acá lo único que nos hace falta es poner la tropopausa, pero pues eso lo vamos a hacer ya cuando llenemos nuestro plan de vuelo. ¿Qué vamos a hacer acá? Nos vamos a ir a nuestro plan de vuelo. Entonces, en Flight Plan vamos a encontrar que tenemos destino y origen. Y aquí abajo tenemos origen y alternativo. Entonces, vamos a llenar y decimos que la salida se las voy a mostrar por acá. A ver, yo les muestro por acá la salida. Aquí, nosotros decimos que vamos a hacer una salida por la 3 derecha en base a que salgamos por la 3 derecha, esta de acá. Esta de acá, como la pueden observar. Aquí nosotros nos salimos en la 303 derecha. Entonces, giramos hacia la derecha y vamos a salir con la salida instrumental OREPI 1 alfa. Aquí pues lo pueden observar, esto es cartas de salida de Panamá, salida por la 03 y OREPI 1 alfa. Entonces, aquí después de haber visto OREPI 1 alfa, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí en Departure. Entonces buscamos que la 03 derecha, entonces 03R, entonces 03 derecha y OREPI 1 alfa. Le damos insertar y ya nos ha cuadrado lo que es la salida instrumental saliendo desde Panamá. Aquí entonces, para nosotros continuar con las casillas, para ingresar más aerovías y otros puntos más a los que nosotros vamos a ir volando, entonces le vamos a dar en este puntico de acá del lado izquierdo de donde dice OREPI, le damos ahí y acá nos va a aparecer Airways. Entonces le damos clic en este botón al lado y nos va a aparecer ya lo que son las vías y los puntos. Entonces nos dice de que para nosotros irnos, venga, yo se los muestro por acá, aquí, para nosotros irnos hacia Río Negro, entonces nos dice que salimos por OREPI 1 alfa, posterior OREPI, que es la misma salida, hacemos un directo a Pumba, ahí entramos a una aerovía 323. Luego continuamos con un IPROS, que es saliendo de la aerovía Unifor Alfa 323, empezamos con IPROS y hacemos un directo a Nenes. Aquí en Nenes, ya luego la computadora nos va a estar diciendo cómo vamos a hacer la llegada por Nenes, si Nenes 1 Bravo, 1 Alfa, 1 Charlie o 2 Bravo. Bueno, ya la computadora ya nos dirá la llegada. Entonces, listo, perfecto. Nos vamos acá al simulador. Entonces vamos a decir de que tenemos después de OREPI, tenemos un directo hasta Pumba. Entonces, como no tenemos aerovía, entonces lo que vamos a hacer es directamente ponemos Pumba. Aquí entonces pues ya lo van a poner, ya se le van a poner en puntos amarillos. Continuamos, entonces decimos que después de Pumba entramos a una aerovía Unifor Alfa 323. Entonces ahí sí ya ponemos la aerovía Unifor Alfa 323. Ahí sí ya. Esperen un momentico. A ver qué.
Pumba, Unifor Alpha 323 y Rus. Bueno, en el caso tal de que no nos deje entrar a la aerovía, Unifor Alpha 323. Bueno, en el caso tal de que el avión, pues este avión es muy simulado pues a la vida real, pero pues es un simulador de vuelo, entonces todas las cosas no las va a coger como si fueran la vida real. Entonces, si no nos deja entrar a la aerovía, vamos a darle aquí y después de acá de Pumba le vamos a poner Unifor Alpha 323. No nos deja, entonces Alpha 323. Tampoco. Entonces, listo. No nos vamos a ahogar en un vaso con agua. Entonces, listo. Decimos que un directo a Ipros. Ipros. A Ipros. Le damos insertar y de Ipros vamos a hacer un directo a Nenes. Nenes. Y entonces ahí sí ya nos puso la aerovía Alfa 323. Entonces le damos insertar y listo. Él ya nos puso ya acá lo que fue la aerovía 323 hasta Nenes. Entonces, ya aquí, pues como pueden observar, van a encontrar lo que es el aeropuerto de destino. Le van a dar en el puntico de acá de la izquierda clic. Y aquí en Arrival, esta va a ser la llegada. Entonces va a decir que va a ser por una ILS, un localizador. Un localizador de la 01, le damos clic ahí y vamos a buscar Nenes. Entonces nos dice que tenemos una llegada por Nenes 1 alfa. Perfecto, listo. Entonces le damos insertar y ya tenemos todo nuestro plan. Bueno, le vamos a dar acá quitar esas discontinuidades y todo. Entonces, pues ya vamos a ver aquí que vamos a estar con todo el plan completo. ¿A dónde lo vamos a poder ver? Acá, en esta parte de acá. Yo lo trato de mostrar aquí. Salimos por esta. Listo. Entonces, decimos de que ya tenemos nuestro plan de vuelo. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ir ahora? A llenar todo lo que es el avión. ¿Qué es el avión? Entonces, ponemos aquí lo que es 6100. 6100 de combustible. Posterior, pues vamos a ingresar lo que son los pasajeros. Vamos a decir que tenemos 130 pasajeros y una carga de 3200. Una carga de 3200. Listo. Aquí ya con nuestro avión ya programado, entonces decimos que tenemos un zero full weight de 55.3. Nos vamos acá a init. En init nos vamos a lo que es a esta flechita de la parte derecha y le damos clic ahí, entonces ya se nos va a aparecer el init. Listo, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a coger el Zero Full Weight 55.3 y lo vamos a poner acá 55.3. Y le vamos a poner 22.4. 22.4. Perfecto. Hola, bueno. Decimos que tenemos un block fuel de 6.1, 6100 kilos, entonces lo ponemos acá 6100. Y listo, pues entonces aquí ya pues hemos logrado llenar lo que es la salida y pues esperamos a que él cargue todos los datos. Acá, pam, pam, pam. Y listo, tan, él va cargando pues acá todos los datos. Perfecto, entonces. Después de que nosotros llenamos pues todo lo, esta parte de aquí, de esta computadora, como lo pueden observar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir
a lo que son los vientos de crucero. En esta parte de acá van a ver lo que son los vientos de crucero, entonces vamos a irnos a la página pues del despacho y entonces vamos a ir, les voy a mostrar esta parte de acá. Esta parte de acá, entonces aquí como pueden observar van a ver lo que son todo lo que son los el clima, cuando estemos en altitud de crucero, cuando ya estemos próximo al descenso y cuando ya estemos en el descenso. Entonces, continuamos llenando nuestro plan y decimos que voy a tomarle aquí una captura de los datos pues, para no estar moviendo pues lo que es el mouse y de estar cambiándome de pantallas. Listo, entonces entramos aquí a lo que es el apartado de vientos y vamos a hacer de que el clim, entonces decimos que tenemos a 20.000 pies, tenemos unos 060 slash 015. Y posteriormente le vamos a poner la altitud, entonces la ponemos acá 20.000 pies. Después tenemos unos vientos de 282. 282 slash, esos son grados. Entonces, 282.024 grados. Y lo vamos a poner a 31.000 pies. Listo. Después de eso, tenemos 292 slash 036. Y lo vamos a poner a 35.000 pies. Perfecto. Entonces le damos acá insertar. Entonces ya insertamos los vientos que nos vamos a ir cruzando a medida de que el avión va ascendiendo hasta llegar a la altitud de crucero, 34.000 pies. ¿Qué vamos a ver acá? Entonces le damos Next, en este apartado de acá le damos Next. Le decimos, y entonces nos va a aparecer Cruise Wind. Entonces en Cruise Wind decimos que tenemos a 34.000 pies, tenemos 299.028. Entonces, 299 es la 028. Estos son los vientos que vamos a tener en crucero. Entonces le damos insertar y le damos next. ¿Cuáles son los cruceros que vamos a tener al llegar? Perdón, al descenso. Entonces, los vientos que vamos a tener en el descenso es 35.000 pies a 282.024. Entonces, 282 es la 024. Posterior 350. Ok, 350. Entonces, tenemos a 31.000 pies 276. 276. Cero diecisiete. Slash 017. Slash. Y ponemos la altitud que es a 31.000 pies. Entonces 31. Perfecto. Luego a 20.000 pies tenemos 280. 280 slash 008 slash 20.000 pies. Y ya para la más bajita es a 15.000 pies que tenemos 223 slash 003 a 15.000 pies. 15.000 pies y le damos insertar. Perfecto. Entonces, después de nosotros ya llenar aquí, como pueden observar, lo que es nuestro plan de vuelo con su init. Aquí pues nos dio ya todo lo que fue los tiempos y todo lo que nos vamos a gastar y eso. Nos vamos a lo que es el performance. El performance es el takeoff de cuando ya vamos a despegar. Entonces, aquí automáticamente nos dice la VR. Entonces le damos clic en esta parte de aquí al lado y le damos a la V2, que este es nuestro número de nudos cuando ya vamos a hacer el despegue. Y el de aquí arriba, el V1, el B1, ese le vamos a poner dos nudos por debajo del VR. Entonces decimos que tenemos 129 nudos en V1.
Perfecto. Como este avión en lo practicable siempre se despega con dos puntos de flaps, que lo pueden observar acá, estos dos puntos de flaps, tiene 1, 2, 3 y full. Entonces, aquí en la parte de arriba vamos a insertar dos, que son los puntos de flaps, slash, y le vamos a poner un up 0.3, para que el avión pues tenga como una ayudita más para poder ascender pues más como un despegue bien bonito, pues como lo pueden observar. Bueno, en este caso de acá, si por ejemplo nosotros en el despacho nos dan el flex, este flex es lo que hace es que le genera a la computadora que si le damos mucho más temperatura a el motor lo que va a hacer es que va a tratar de rendir mucho menos para no generar mucha más temperatura. Esto es como un engaño que nosotros le hacemos al motor. Si nosotros no nos dan el flex, entonces literalmente tenemos que ir aquí y despegar con toga. Ahí están las palancas en toga. Y entonces ya pues despegaríamos con toga. ¿Qué vamos a hacer con toga? Pues vamos a disminuir lo que es la vida útil del motor. Y lo que vamos a hacer es que pues vamos a ir desgastando el motor más rápido. Entonces, ¿qué otra cosa también? Para poder estar con toga solamente se puede estar 5 minutos. 5 minutos en vuelo con toga. Y o si no, pues puede haber de que haya incendio de motor o puede haber de que pues ya ahí sí ya haya un deterioro mucho más avanzado en el motor. Entonces, pues siempre 5 minutos con toga o si no con el flex, que ya con el flex pues es un despegue mucho más cómodo. Entonces, listo. Decimos de que el despacho nos dio pues un flex de 37, entonces ponemos 37 y lo ponemos acá. Y entonces ya aquí ya pues se llenó lo que es la performance, ya nos pone pues lo que es la altitud de transición, que en Colombia se genera con 18.000 pies. La altitud de transición en Colombia son 18.000. Dice pues de que vamos a ir a tirar palancas hacia Klein en 1630, porque el aeropuerto pues de Panamá lo tenemos pues sobre el nivel del mar. Entonces, ahora nos vamos a lo que es radios. Entonces, el radio vamos a poner acá lo que es TPB, es TBP, espérate, yo miro, a ver, NBS, ¿dónde está el TBG? Entonces vamos a poner acá un punto de referencia. En el caso tal de que nosotros tengamos una pérdida de motores o de combustible o tenemos que llegar al aeropuerto, entonces vamos a hacer aquí TBG, TBG, lo vamos a poner acá en la frecuencia. Entonces pues ya nos va a marcar aquí en la parte de arriba como azul, entonces. Listo, y pues para la llegada tenemos lo que es Río Negro. Bueno, entonces ahora programamos lo que es el program, el pre-flight. Entonces el pre-flight literalmente nos hace de que pongamos el aeropuerto de salida junto con la pista. Entonces, My Papa Tango Oscar por la 03 derecha. Entonces, pues aquí nos va a mostrar de que pues cuando salgamos del aeropuerto nos va a decir de que el aeropuerto está a 201 grados y pues de que aquí la distancia pues nos va a generar pues cada vez que nos vamos alejando del aeropuerto. Entonces pues eso es una ayuda muy muy importante sobre el avión. ¿Qué vamos a hacer por acá? Por aquí vamos a poner un flex TBG con un flex de 5 millas. Bueno, esa es la cuestión con los flaps, no me está como que funcionando este apartado. Entonces, pues nada, pues lo vamos a dejar así. Pero bueno, por ejemplo, acá lo que son los Fix Info nos van a generar pues de que unas ayudas más de que nos van a mostrar lo que es este punto para nosotros devolvernos. Y pues ya pues ahí, como pues pueden observar, pues ya hemos terminado lo que es cómo se llena nuestro plan de vuelo en una Airbus A320. Bueno, es muy sencillo, pues ya aquí ya tenemos todo nuestro plan organizado.
Una vez. Aquí. Listo, entonces pues acá pues lo pueden ir mirando en esta parte de acá. En la pantalla, aquí en el display. Y pueden ir mirando todo como es la ruta. Entonces, pues acá vemos tan 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 hasta llegar a Río Negro y pues hacemos la llegada por la 01 hasta llegar aquí a Río Negro. Entonces, listo, perfecto. Pues ya, chicos, muchas gracias por haberse quedado en este video. Ya pues hemos llenado todo lo que es el plan de vuelo del avión. Si tuvieron alguna inquietud, alguna duda o algo, pues lo pueden escribir en el chat, ya que pues ya está próximo a terminarse este video. Por lo que había pues comentado desde el principio, no vamos a hacer lo que es vuelos, ni aterrizar, ni despegar, sino que solamente íbamos a explicar lo que era la MCDU. Entonces, pues nada, chicos, bienvenidos a este canal, a las personas nuevas, pues bienvenidos. Espero pues todo su apoyo, que lo puedan compartir con todos sus amigos, que le den me gusta a este canal. Que le den me gusta y pues que confíen más en los videos próximos que vamos a hacer. Entonces, pues nada, chicos, espero que tengan muy buena tarde. Ya sabe, el autor de este canal es Ney de Rincón. Pues abajo en la descripción les voy a estar mostrando lo que es las plataformas donde yo me meto para poder cuadrar lo que son los planes de vuelo y pues poder hacer la simulación aérea mucho más reales. Entonces, pues sin más, los dejo con un poquito de música y ya pues para terminar el video, estoy pendiente del chat si hay alguna sugerencia o alguna reclamación o quieran aportar algo a este video. Y pues nada, chicos, entonces pues ya continuamos entonces con la musiquita para ustedes. How I feel when the mirror shows me strange.